Son las 5 de la madrugada y Notre Dame aún está dormida, pero no por mucho tiempo. Philippe Lefebvre es uno de los tres organistas oficiales de la catedral y como tal tiene el privilegio de tocar el gran órgano. Los ensayos tienen lugar fuera de los horarios de apertura al público, ya sea por la noche o a primera hora de la mañana. Tiene la catedral para usted solo, ¿no? Sí, es fabuloso. Es todo un privilegio ser el primero en disfrutar de este momento maravilloso. Levantar el polvo, hacer temblar los muros, poner en marcha el órgano. Hay que tener valor para perturbar este silencio tan extraordinario. Antes de que suene la primera nota, el gran órgano de Notre Dame cobra vida. Hincha los pulmones. Y tensa los músculos. Aquí el organista es el piloto. Hay 8.000 tubos en el órgano de Notre Dame y lo que llamamos 115 registros son estos botoncitos. Cada uno tiene un nombre. Algunos se remontan casi a la Edad Media. Cada registro se corresponde con una sonoridad. Se pueden combinar del más suave y delicado al más fuerte. Luego hay sonidos más agudos, como este. Hay sonidos muy peculiares. Es un instrumento mágico, igual que esta catedral. Hay un vínculo muy estrecho entre la catedral y el órgano. De alguna manera, da la sensación de que el gran órgano es el resonador de la catedral, lo que anima y hace resonar este lugar. Desde el sonido más suave al más atronador. Así ha sido durante siglos y espero que siga siendo así durante mucho tiempo. Desde lo alto de su galería, con la mirada fija en el monitor de control, Philippe Lefebvre ha vuelto a meterse en su papel de organista. El gran órgano acompaña la coreografía de la ceremonia. Vayan saliendo, la catedral va a cerrar. Damas y caballeros, vayan saliendo, por favor. Gracias.